esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en donde las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención y actualización de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan de manera virtual este viernes 9 de julio, el ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, el presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís, la directora general de la Salud, la doctora Priscila Herrera, y el epidemiólogo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Roy Wong. De inmediato le cedemos la palabra al epidemiólogo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Roy Wong, quien nos detallará el estado actual de la situación de la pandemia y las proyecciones de esta. Muy buenas tardes, doctor Wong. Muchas gracias, don Ricardo. Buenas tardes, señor ministro, señor Gustavo Segura, la doctora Priscila Herrera y don Alexander Solís. Un gusto saludarles esta tarde. Muy bien, vamos a revisar en relación a cómo se encuentra el estado actual de la pandemia y cuáles son las posibles proyecciones que realmente se tiene desde el punto de vista de la situación que se presenta a nivel del país. No sé si por favor podríamos presentar, don Ricardo. Muchas gracias. Vamos a tener de que nos encontramos en este escenario desde el punto de vista de la situación actual de la pandemia ante una amenaza latente cada vez más cerca de una nueva variante que justamente se ha presentado en India, que rápidamente ha pasado a países europeos y que ya se encuentra fundamentalmente en América y que cada vez nos encontramos más cerca de tener esta variante de alta transmisibilidad no documentada en ninguna de las otras variantes que se ha llegado a tener en el país previamente, ni siquiera en el desarrollo de la pandemia. Vamos a tener que dentro de la literatura que hoy en día se encuentra disponible en relación a esta variante, se encuentra con principal característica su capacidad de transmitirse muy fácilmente y que hoy en día se puede visualizar como para Estados Unidos en las tasas de replicación que se tiene para esta nueva variante, vamos a tener de que duplica la presencia del virus de esta variante fundamentalmente cada 2 semanas. Y esto justamente lleva a un comportamiento sin precedentes desde el punto de vista de la capacidad de poderse transmitir y por supuesto poder llevar a generar acciones de crecimiento exponencial de la curva de casos y con esto también casos de mayor que requieran cuidados especializados desde el punto de vista hospitalario o de cuidados intensivos. Vamos a la siguiente, por favor. Desde el punto de vista de la situación en Costa Rica, podemos visualizar cómo se presentan una serie de casos desde el punto de vista de casos confirmados, hospitalizados y fallecidos. Si bien es cierto, hemos tenido una reducción en el número de casos confirmados, como lo podemos visualizar en la curva a nuestra izquierda, que ha venido en descenso desde las últimas 6 semanas, vamos a tener de que todavía nos encontramos en niveles muchísimos más elevados que las peores condiciones vividas durante el año 2020. A pesar de tener este descenso, vamos a tener de que hemos visualizado un descenso relativamente lento en el número de hospitalizaciones y nos encontramos entonces hoy en día con hospitalizaciones todavía muy por encima de la capacidad máxima de hospitalización en la institución a nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y si bien es cierto, esto también ha llevado como un efecto directo de la reducción en el número de casos, una reducción en el número de fallecidos, lamentablemente tenemos que decir que todavía contabilizamos en promedio aproximadamente de 13 a 14 casos diariamente fallecidos que fallecen por esta enfermedad, condición que sigue siendo elevada y que también tiene la característica de ser muy elevado, muchísimo más elevado que lo que tuvimos durante el peor momento durante el 2020. Vamos a la siguiente, por favor. ¿A qué nivel nos encontramos actualmente? Y podemos ver en esta diapositiva, en la curva de color azul, podemos visualizar cómo, a pesar de estar ya en aproximadamente 4 a 5 semanas en un proceso de descenso después de un incremento acelerado de casos y de hospitalizaciones en las unidades de cuidados intensivos, podemos ver cómo desde las últimas 2 semanas nos hemos mantenido en una constante desde el punto de vista de las hospitalizaciones en las unidades de cuidados intensivos de pacientes severos por COVID-19. Podemos visualizar que, a pesar de que hemos tenido este discreto descenso paulatino durante estas semanas, aún no alcanzamos los niveles que se han sido considerados como la capacidad para tener un estándar de tratamiento óptimo a 359 camas de cuidados intensivos, y nos encontramos aún después de este descenso, aún por niveles por encima de esta capacidad como visualizamos en la diapositiva. Es decir, todavía nos encontramos en niveles críticos de ocupación, por supuesto menos críticos que los de hace 5 semanas, pero todavía críticos por encima de la capacidad considerada como un estándar de tratamiento óptimo para pacientes con enfermedad crítica. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué vemos desde el punto de vista de egresos hospitalarios, de ingresos hospitalarios? Vamos a tener que también visualizamos en la diapositiva cómo hemos tenido una reducción de ingresos hospitalarios diariamente reportados, y que justamente esto lo evidenciamos desde el punto de vista de un control en las medidas de prevención del contagio. Sin embargo, a la fecha todavía contabilizamos de que aproximadamente cada 15 minutos está siendo hospitalizada una persona por una condición de severidad que lo amerita por la enfermedad de COVID-19. Cada 15 minutos en la institución estamos registrando un caso de COVID-19 que requiere hospitalización, con lo cual todavía nos mantenemos en cifras muy elevadas de utilización de servicios de salud y, por supuesto, de ocupación hospitalaria, y que fundamentalmente estamos visualizándolo que estas personas están llegando en condiciones críticas que requieren, por supuesto, soportes hospitalario, ventilatorio y de otros órganos que definitivamente solo pudiéramos brindar a través de ingresos hospitalarios. Un ingreso cada 15 minutos es lo que en promedio estamos llegando a tener desde hace aproximadamente unas 3 semanas, pero lamentablemente tenemos que llegar a decir de que cada 2 horas está una persona perdiendo la batalla contra el COVID-19 y lamentablemente falleciendo por esta condición. Continuemos, por favor. ¿Qué se esperaría en relación con las proyecciones, sabiendo que la principal capacidad que tiene la nueva variante Delta descrita ya no solamente en Europa, India, sino también en algunos ya países latinoamericanos, como por ejemplo Perú, en el 20% de la presencia de las cepas aisladas recientemente en Estados Unidos, y que posiblemente en las siguientes semanas esté en el país? Podemos ver de que justamente si dibujamos 2 escenarios potenciales de un incremento discreto de la transmisibilidad solamente del 5% o un incremento de la transmisibilidad del 10% que se pudiese llegar a tener, vamos a tener que un 5% de la transmisibilidad estaríamos hablando de que si actualmente de cada 100 personas actualmente infectadas generan cerca de 90 casos nuevos producto del contacto de estas personas infectadas, con un incremento del 5% de la transmisibilidad estaríamos asumiendo de que de cada 100 personas estaríamos generando nuevos contagios en aproximadamente 105 personas. Este es el escenario que podemos ver a nuestra izquierda, y podemos visualizar que si esta condición se presenta solamente con un incremento de un 5% de la transmisibilidad, la demanda de camas en cuidados intensivos sería una demanda creciente a partir del mes de septiembre y de octubre, y con una tendencia que justamente no podríamos ver su punto de inflexión descendente. Y llegaríamos a un punto de descender los requerimientos de cuidados intensivos muy por encima del nivel máximo que lo tuvimos durante el 2020. Si acaso tuviéramos un incremento aún mayor del 10%, podríamos ver de que el incremento para los meses de septiembre y octubre de la demanda de personas requiriendo cuidados intensivos sería una demanda prácticamente exponencial, alcanzando casi 400 o más casos en pocas semanas de atenciones en cuidados intensivos. En conclusión, cualquier incremento de la transmisibilidad en este momento, basados en la situación actual del país, generaría un enorme incremento en las unidades o en las atenciones pacientes requiriendo cuidados intensivos y cuidados críticos por encima de la capacidad máxima del país. Por lo que tanto la presencia de la variable Delta como cualquier otra medida que lleve a un incremento en la transmisibilidad pondría realmente otra vez en una situación crítica los servicios de salud y podríamos llevar a tener la situación tan crítica como la hemos vivido hace unas semanas atrás. Esperemos que realmente la respuesta comunitaria y, por supuesto, la responsabilidad social pudiese prevenir estas condiciones que se llegarían a tener y que, por supuesto, mientras pudiéramos esperar que la vacunación avance en el paso que lo hemos venido visualizando. Adelante, por favor, don Ricardo. Gracias. Muchas gracias al doctor Wong por el detalle. Le cedemos la palabra a la directora general de la salud, la doctora Priscila Herrera, quien nos detallará las medidas sobre los aforos. Muy buenas tardes, doctora Herrera. Muy buenas tardes a todas las personas que siguen la transmisión. Para el día de hoy tenemos el anuncio de las medidas de aforos, si me comparten la pantalla. Muchas gracias. La siguiente. Ok, dentro de las medidas que tenemos para la contención están planteadas del 12 de julio al 8 de agosto, donde vamos a tener un incremento del aforo para las actividades académicas y empresariales, en donde estaremos avanzando de 150 personas a 300 personas. En aquellos lugares de culto también estamos avanzando de 200 a 300 personas de acuerdo a la capacidad del templo y siempre manteniendo el distanciamiento establecido por protocolo sanitario. Con respecto a los salones o eventos sociales, vamos a pasar de un aforo de 30 personas a 75 personas. La siguiente. Vamos a mantener el aforo en este periodo para los bares con un aforo máximo del 25% de su capacidad. En parques nacionales, salvo el volcán Poás, que ya tiene su aforo reducido, estaríamos trabajando igual con un 50% de su capacidad. Igual que en los hoteles, mantenemos aquellos que tienen más de 100 habitaciones, un máximo de 75% de su capacidad y estaríamos manteniendo también el horario de las playas que va de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Para todo el país se mantiene el horario de apertura que va de lunes a domingo de 5 de la mañana a 9 de la noche. Vamos también a mantener la medida para el transporte, buses y trenes sin personas de pie. Quiero aprovechar además para decirles pues, que el día de hoy se reportan un total de 1.544 casos nuevos por COVID-19. Y sumamos también 13 lamentables fallecimientos. Como ya lo vimos, si bien venimos en una recuperación de la capacidad hospitalaria, todavía nos encontramos por ese máximo óptimo que se ha establecido a nivel de las unidades de cuidados intensivos, por lo que es sumamente importante que mantengamos las medidas de restricción de movilidad, así como un cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios. El tema de los protocolos y la aplicación correcta de los mismos, de tos, estornudo, lavado de manos, el distanciamiento y sobre todo el uso correcto de mascarilla se vuelven sumamente importantes. Recordemos también que tenemos pues latente la amenaza de una variable delta, por lo cual le pediríamos a toda la población que por favor se mantenga siempre cumpliendo estos protocolos. Muchas gracias. Muchas gracias a la Directora General de la Salud, la doctora Priscila Herrera, por el detalle. Le cedemos la palabra al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien nos detallará la modalidad de restricción vehicular sanitaria. Muy buenas tardes, don Alexander. Buenas tardes, don Ricardo. Muy buenas tardes también para todas las personas que nos están siguiendo por los diferentes medios. Las últimas semanas hemos observado una reducción muy lenta, muy discreta de los casos. Estamos observando reducciones en promedio de 300 casos entre una semana y la otra, y eso nos mantiene todavía lejos del umbral máximo que tuvimos en el 2020, cuando llegamos al 100% de la capacidad de atención óptima de pacientes en las unidades de cuidados intensivos. También en las unidades de cuidados intensivos, ya nos lo ha hecho saber el doctor Wong, esa reducción de ingreso y permanencia en la unidad de cuidados intensivos sigue siendo discreta y nos enfrentamos a nuevas variantes del virus. También con el descenso de los casos tenemos un cambio en la percepción de riesgo. Sentimos desde la comunidad que los casos vienen bajando y que eso puede darnos a nosotros también un respiro, pero tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado en esto y por eso estamos tomando esas previsiones. Observemos los números, cada 15 minutos una persona entra a un hospital, no quisiéramos que sea usted el que tiene que entrar en los próximos 15 minutos a un hospital, ni un familiar suyo. Cada 3 horas fallece una persona en nuestro país, 13 personas por día en promedio. Es muy necesario que mantengamos las medidas de mitigación para poder contrarrestar la transmisión del virus y dar espacio a poder acelerar el proceso de vacunación con lo que esperamos para el próximo trimestre. En esa medida, ya se han anunciado los las primeras medidas que se van a continuar hasta el 8 de agosto en relación con horarios y aforo, y también es necesario mantener una reducción de la movilidad como medida fundamental para evitar la transmisión. Esa reducción de la movilidad la hemos venido aplicando mediante el mecanismo de la restricción vehicular sanitaria. Eso nos permite, regulando los horarios, reducir la movilidad, y es lo que ha permitido que Costa Rica sea de los pocos países en el mundo en que hemos logrado mantener ese balance entre el funcionamiento de las actividades comerciales y también el control de los casos. En muchos otros países los cierres han sido absolutos. En nuestro país no hemos tenido cierres absolutos. Sabemos que hay mucho impacto en el sector comercial. Conversamos también permanentemente con el sector comercial. Los diferentes ministros y ministras de las áreas rectoras conversan con los diferentes sectores para poder llevar ese pulso, y conforme avanza el control de la emergencia también se pueden ir manejando algunos escenarios. Por eso justamente estas próximas 2 semanas la restricción vehicular va a volver al mecanismo de 2 placas restringidas por día para la circulación. Tal como lo están observando ustedes en pantalla, a partir del lunes 12 volvemos al mecanismo donde los lunes no circulan las placas 1 y 2, los martes las 3 y 4, los miércoles 5 y 6, los jueves 7 y 8 y los viernes 9 y 0. También se va a mantener la restricción por placas pares e impares durante los fines de semana. Pueden observar ustedes cómo para el sábado 17 no circulan las placas pares, domingo 18 las impares, y la siguiente semana se invierte. El sábado 24 no circulan las impares y el 25 no circulan las pares, lo cual puede permitir que quienes tengan un vehículo con una determinada placa puedan alternar entre un fin de semana y el otro. También es importantísimo mencionar que en el sitio Presidencia/Alertas, diariamente aparece la información sobre las placas que no circulan ese día para que también tengamos un mayor acceso a la información. Se mantiene la restricción vehicular para todo el país entre las 5 entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana, la restricción total, y aplican las mismas excepciones, excepto algunas que voy a mencionar más adelante, que se han variado para estas próximas semanas. Hemos conversado con los diferentes sectores y también se ha planteado la necesidad de avisar con anticipación los cambios, por eso estamos teniendo ventanas de aproximadamente un mes. Como mecanismo de contención también, y en función de lo que el doctor Wong ha mencionado con las proyecciones, para la semana del 26 de julio al 8 de agosto, volveremos a la modalidad de circulación por placas par o impar, los diferentes días de la semana, de modo tal que para el 26 no circularán las impares, para el 27 no circularán las pares y así sucesivamente como se está mostrando en la pantalla. Estas próximas dos semanas lo que se ha buscado es poder dar un poco más de holgura a la reactivación, al movimiento de las personas para nuevamente poder tener ese control de la movilidad y evitarnos entrar justamente para el mes de septiembre, octubre, en una cuarta ola que nos saque completamente de balance en la atención hospitalaria. También yo quiero resaltar acá, porque se nos ha dicho en algunas ocasiones que si los casos vienen bajando, ¿por qué no se abre más? Es que no hemos llegado ni siquiera al máximo que tuvimos durante el 2020, cuando nuestros servicios hospitalarios dejaron de brindar esa atención óptima de las personas que enferman. Entonces necesitamos recuperar eso, necesitamos tener este esfuerzo mientras logramos que lleguen más vacunas al país y podamos ampliar el proceso de inmunización. Me gustaría que pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En términos de las excepciones, y dado que el 12 de julio inicia nuevamente el curso lectivo, se ha incluido una excepción que sería para el traslado a escuelas y colegios públicos o privados. Esto porque hay un porcentaje importante de familias que mueven a sus hijos en sus vehículos hacia las escuelas, de modo tal que se ha incluido esta excepción y para que esta excepción sea aplicable se debe de presentar algunos de los siguientes requisitos, ya sea la carta que normalmente se ha venido utilizando durante toda la pandemia, un carnet con la fotografía de la persona estudiante o bien el comprobante de matrícula que permita saber en cuál centro educativo es al que esa persona se moviliza y por supuesto que se encuentra dentro del entorno de movilización correspondiente para que aplique la excepción. Esta excepción aplicaría para cualquiera de las dos modalidades que se van a implementar, tanto en la modalidad de las próximas dos semanas, donde no circulan dos placas al día, como ya explicamos, o bien para la modalidad donde no circulan las placas par o impar, dependiendo del día de la semana. De momento sería todo, hacer el llamado, por favor, vehemente, para todas y todos. Como siempre lo digo, de que en nuestras manos está el control de la pandemia, está en nuestras propias decisiones, conjuntamente con todo el esfuerzo que se hace desde los diferentes sectores para coadyuvar en la atención de esta emergencia que está afectando al mundo entero. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a don Alexander por el detalle. Le cedemos la palabra al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, quien nos hablará del seguro para turistas vacunados contra el SARS-CoV-2. Muy buenas tardes, don Gustavo. Buenas tardes, don Ricardo. Muy buenas tardes a doña Priscila Herrera, don Roy Wong y a don Alexander Solís. Y por supuesto, muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. Con la finalidad de proteger el empleo y continuar por la senda de la reactivación económica de Costa Rica a través de la industria turística que sabemos se distribuye por todo el país y encadena muchos sectores, anunciamos lo siguiente. A partir del próximo 1 de agosto, y con el objetivo de incrementar y facilitar la visitación de turistas, Costa Rica permitirá el ingreso sin póliza de seguros de viaje a menores de 18 años de edad y a turistas que tengan un esquema completo de vacunación contra la enfermedad COVID-19. Para los mayores de edad, las vacunas admitidas serán aquellas con aprobación de agencia reguladora estricta, a saber, Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca y Johnson & Johnson. La última dosis de la vacuna debe haber estado aplicada al menos 14 días antes del arribo a Costa Rica. Como comprobante de vacunación para los turistas mayores de edad, Costa Rica aceptará certificados de vacunación y carnés de vacunación que contengan al menos la siguiente información. Primero, el nombre de la persona que recibió las vacunas. Segundo, la fecha de cada dosis. Tercero, la casa farmacéutica. Y cuarto, el número de lote de cada dosis. En el caso de los turistas de los Estados Unidos, que son la mayoría, se recibirá la tarjeta de registro de vacunación COVID-19, que en inglés se llama COVID-19 Vaccination Record Card. El país va a seguir pidiéndole a los turistas mayores de edad, a todos, el país va a seguir pidiéndole a todos los turistas, independientemente de su edad o su estado de vacunación, el requisito de completar el formulario epidemiológico denominado pase de salud, que tiene que ser llenado al menos 72 horas antes del viaje. Ahora bien, todo mayor de edad que no esté vacunado o cuyo esquema de vacunación esté incompleto o cuya vacuna no figure en la lista de vacunas aceptadas, debe adquirir, como hasta ahora lo ha hecho, una póliza de viaje que le cubra los gastos médicos en caso de internamiento por COVID-19 o eventuales gastos de prolongación de su estadía por cuarentena de ser necesario. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, por el detalle. Les recordamos el sitio presidencia.go.cr/alertas. El sitio está totalmente actualizado con las medidas sanitarias vigentes a la fecha. Además, puede encontrar el formato de la carta de restricción vehicular, las 20 excepciones a esta medida, y también puede encontrar el progreso y el avance en la vacunación contra el COVID-19 y la llegada de dosis a nuestro país. Les recordamos presidencia.go.cr/alertas. Iniciamos con el periodo de consultas de los colegas que nos hacen llegar las consultas a través de los chats acreditados para esta conferencia de prensa. La primera consulta la realiza el medio La Nación y es para el señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Don Alexander, nos solicitan explicar de nuevo si hay excepción para llevar estudiantes a los centros educativos. Sí, muchas gracias, don Ricardo, y también al periódico La Nación por la consulta, porque nos permite ampliar. Si fuese posible volver a proyectar la diapositiva, la imagen, perdón, podría además ampliarlo. Efectivamente, sí se ha incluido una excepción en la lista de excepciones a la restricción vehicular, justamente para poder permitir el traslado a escuelas y colegios, como se está observando en la pantalla. Aplica tanto para escuelas y colegios públicos o privados, ya sea para dejar o recoger a la persona menor de edad estudiante en este sitio. También aplica, no lo mencioné durante la presentación, lo omití, para los colegios y escuelas en modalidad nocturna. Es importante aquí mencionar que el requisito que aplicaría para poder hacer efectiva esta excepción el día que tenemos la restricción por placa es la carta emitida por el centro educativo donde conste esa condición necesaria de movilización o el carnet con fotografía de la persona estudiante que haga constar que es en ese centro educativo y en ese entorno en el que se está haciendo la movilización, al que es movilizada esa persona, o bien el comprobante de matrícula del centro educativo. Cualquiera de esos tres mecanismos permite habilitar la excepción para movilizar personas estudiantes a los diferentes centros educativos públicos, privados y también en la modalidad nocturna. Muchas gracias, don Alexander. La siguiente consulta la realiza el medio digital El Observador y es para la directora general de la salud, la doctora Priscila Herrera. Pfizer ya tramita una tercera dosis para su vacuna. En el caso costarricense, ¿a quién le dará prioridad con las dosis compradas a no vacunados o a los que ya están vacunados que requerirían dicha tercera inyección. Además, ¿cómo pretenden acelerar la vacunación con entregas cada vez más bajas? Sí, muchas gracias al medio El Observador por la consulta, muy importante. Yo debo destacar que se viene trabajando en la inmunización de los grupos que se han establecido como los prioritarios por parte de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Igualmente, se mantiene un trabajo conjunto de análisis con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para poder analizar otras adquisiciones que nos permitieran pues ir avanzando en esta línea e ir contemplando otras poblaciones que requieren vacunación, como lo es en este caso la población de los menores de 12 años, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la comisión dará pues esa pauta a seguir en su oportunidad. Esperamos, porque eso también ya lo ha mencionado don Alexander Solís, que en el próximo trimestre se pueda aumentar la llegada de dosis de vacunas, con lo cual se podría acelerar estos procesos de vacunación. Muchas gracias a la doctora Herrera. La siguiente consulta también es para usted, doctora, y la realiza Diario Extra. Con la llegada de las vacunas este jueves, ¿se va a acelerar la vacunación de docentes? Muchas gracias al medio por la consulta. Es importante recordar que, bueno, con el tema de los docentes, nosotros ya hemos ido avanzando con este grupo. Tienen ya un 96% de cobertura en primeras dosis. Y sí, efectivamente, con las vacunas pues que llegan, se irán asignando a los grupos ya establecidos. Recordemos que con el grupo 1 ya hemos superado esa meta. El grupo 2 continúa con también un alto porcentaje de vacunación, y lo que es grupo 3 y grupo 4. Esta microplanificación pues está a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social, y continuaríamos los esfuerzos por avanzar con los docentes que aún no han sido vacunados con primera dosis. Cambio. Muchas gracias. La siguiente consulta la realiza Noticias Colombia y es para don Alexander. ¿A qué se debió la poca cantidad de vacunas que ¿A qué se debió la poca cantidad de vacunas que llegó ayer, si se suponía que a partir de este mes había un aumento? ¿Qué dicen desde Pfizer? ¿Acaso se tiene previsto un envío grande en este periodo? ¿Estaría el país en capacidad de recibir más de 200 o 300 mil dosis en una semana, por ejemplo? Sí, muchas gracias. En relación con la primera parte de la pregunta, recordemos que incluso mediante una nota a la Asamblea Legislativa, la empresa Pfizer confirmó que para el tercer trimestre recibiríamos solamente de esta empresa aproximadamente 2.300.000 dosis, un poco más que eso. 2.3 millones de dosis recibiríamos solamente del contrato bilateral con Pfizer. Si revisamos las posibilidades con los restantes mecanismos, podríamos andar en este próximo trimestre en aproximadamente 2.5 a 2.8 millones de dosis. Eso significaría que en los próximos 3 meses vamos a recibir prácticamente el mismo número de dosis que hemos recibido durante los primeros 6 meses del 2020, incluyendo el primer envío que fue en diciembre, perdón, los primeros 6 meses del 2021, incluyendo el primer envío que fue en diciembre del 2020. Esto definitivamente nos va a permitir acelerar el proceso durante el próximo trimestre. En relación de por qué ayer llegó una cantidad menor y por qué también, lo voy a mencionar así, en las 2 semanas anteriores, últimas de julio, ha bajado esa cantidad de ingresos semanales, obedece a que nosotros conversamos desde finales de abril con los representantes de las diferentes empresas y los diferentes mecanismos, tanto el COVAX como AstraZeneca y Pfizer, para lograr una aceleración durante el mes de mayo en previsión a lo que se nos estaba presentando con el aumento de los casos, de modo tal que nos permitiera intervenir lo más pronto posible, inmunizar a mayor cantidad de personas para poder trabajar en este periodo tan crítico que hemos tenido en esta tercera ola. De hecho, no solamente se tomaron esas medidas, también la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología y el Ministerio de Salud, y bueno, aquí están el doctor Wong y la doctora Herrera, que podían ampliar muchísimo más esto, tomó la previsión del distanciamiento entre dosis también, algo que científicamente es muy válido y garantiza también la inmunidad para poder aumentar la cantidad de primeras dosis y proteger más personas. Todo esto forma parte de la estrategia del mes de mayo que definitivamente pues, nos iba a generar, y esto nos lo plantearon las casas farmacéuticas, una aceleración en mayo, pero teníamos que pasar unas semanas con llegadas más reservadas hasta que pudieran ordenarse los procesos trimestrales. Estas empresas que distribuyen vacunas en todo el mundo tienen procesos de producción bastante complejos y demandas muy fuertes que requieren una planificación trimestral. Por lo tanto, aunque hayan llegado apenas 58,000, creo, por ahí dosis, que fue lo que llegó ayer, para las próximas semanas tiene que incrementarse esa llegada hasta cumplir la meta que se ha establecido por la propia empresa Pfizer, en el caso de Pfizer, de 2.3 millones. También nos mantenemos en contacto permanente con AstraZeneca, en contacto permanente con el mecanismo COVAX, para siempre tratar de acelerar los procesos, los cronogramas que están previstos, entendiendo que es una situación que se presenta en todo el mundo. No sé si cubrí, Ricardo, ayúdeme todas las preguntas que se incluyeron en este bloque, si se me quedó alguna. Sí, señor, se contestaron todas. Perfecto, muchas gracias. Gracias a usted, don Alexander. La siguiente consulta la realiza Sociable Comunicaciones y es para la doctora Priscila Herrera. Siendo que cada vez más se presentan diferentes variantes más agresivas y con mayor transmisibilidad, ¿se autoriza la vacunación general y masiva a toda la población? ¿A partir de cuándo? Y si se solicitará a los viajeros que lleguen al país la prueba PCR? Sí, muchas gracias. Con respecto a esta consulta, debemos decir que con el aumento que se espera en la llegada de vacunas para finales de julio, agosto, pues ya el ministro ha indicado que se está valorando la apertura del grupo 5, ¿verdad? Que sería todo el resto de población sin factores de riesgo, pues que estaría siendo sujeto a vacunación. El lineamiento para vacunación también ya establece cómo deben de ejecutarse y cómo deben de coordinarse para que esto sea efectivo. Con respecto a la pregunta de la prueba de PCR para viajeros, en general yo creo que tenemos que entender que vivimos en un mundo globalizado, que el virus está mutando y que por lo tanto, pues en cualquier momento podría estar ingresando las variantes a nuestro país. No obstante, no es por medio de estos tamizajes, y así lo ha indicado pues la Organización Mundial de la Salud, la forma en que vamos a hacer la contención. Por eso es muy importante mantener las medidas sanitarias, que como ya lo mencioné, son el uso correcto de mascarilla, el distanciamiento y adecuado protocolo de tos, estornudo y lavado de manos. Igual la población debe pues también preferir aquellos lugares que sean de menor riesgo. Estos son aquellos que son mejor ventilados y que por supuesto mantienen pues cumplimiento de los protocolos. Bajo el modelo de Costa Rica trabaja y se cuida, los diferentes comités municipales de emergencia han establecido mecanismos para la certificación, los cuales incluso tienen pues calcomanías o distintivos de estos establecimientos, por lo que entonces es esta la vía, ¿verdad?, para poder hacer la contención y tratar de hacer un balance entre las medidas sanitarias y la reactivación económica. Muchas gracias, doctora Herrera. La siguiente consulta la realiza Acontecer CR y es para don Alexander. ¿Tiene información sobre qué día llegaría la donación de vacunas de Estados Unidos? ¿El traslado de mascotas al veterinario sigue siendo una excepción en la restricción vehicular sanitaria? Gracias, Ricardo, y también al equipo de Acontecer CR. Voy a responder la primera. la última que mencionó en primera instancia, frente a una situación de emergencia, ya sea en un ser humano o en un animal, pero si es una situación de emergencia que implique riesgo para la vida, hay una excepción planteada. No hay una excepción planteada para traslado de citas al veterinario de mascotas. Sí hay una excepción para traslado de citas de seres humanos que tienen sus citas por enfermedades crónicas, etcétera, sus citas médicas, sí. Si se trata de citas al veterinario de rutina, pues sí se le pide a los consultorios veterinarios que coordinen con los dueños de mascotas para que se pueda hacer la movilización en el día que no tiene la restricción. Si se tratara de una situación de emergencia para la vida de la mascota, sí se puede hacer la movilización siempre y cuando se pueda constar y comprobar que se moviliza a un centro médico veterinario por una situación de emergencia mayor para la mascota. En relación con el proceso de negociación para gestionar la donación con los Estados Unidos, permítame nada más recordar que este ofrecimiento del gobierno de los Estados Unidos se realizó en nuestro país. Hemos estado en constante y permanente coordinación con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, con el mecanismo COVAX también, porque recordemos que esa donación el gobierno de los Estados Unidos la está ejecutando por medio del mecanismo COVAX a todos los países, también con las empresas que el gobierno de los Estados Unidos podría utilizar para este movimiento. Mencionar que sí es una coordinación bastante compleja entre múltiples actores y de momento seguimos trabajando en coordinación con las autoridades. No tenemos a este momento establecido una fecha confirmada de ingreso y en cuanto la tengamos inmediatamente será avisado, ya sea por el gobierno de los Estados Unidos o también por las autoridades costarricenses. Don Alexander, nos había quedado pendiente responder si el país estaría en capacidad de recibir más de 200 o 300,000 dosis en una semana. Sí, es correcto. Estamos en la capacidad de recibirlas. Quizá desde el punto de vista logístico, el mayor reto ocurre con las vacunas de la empresa Pfizer-BioNTech. No obstante, tenemos capacidad instalada en la Caja Costarricense de Seguro Social, justamente en este programa conjunto entre Caja, Ministerio y Comisión Nacional de Emergencia, para almacenamiento de 1.100.000 dosis. Recordemos también que ya se ha mencionado que el periodo de almacenamiento o de reserva de vacunas se ha reducido al mínimo indispensable para enfrentar cualquier contingencia con las segundas dosis, de modo tal que tenemos amplia capacidad. Esto se logró gracias a la adquisición de 14 congeladores de ultrabaja temperatura. Y asimismo también se construyó un cuarto frío en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social para garantizar el almacenamiento de las vacunas que tengan otras especificaciones, de modo tal que si se trata de vacunas de Pfizer podemos recibir prácticamente 1.000,000 en una sola entrega, si así se pudiera, si así se generaran las condiciones en el mercado internacional y pudiesen llegar esa cantidad, nosotros podríamos absorberlas, almacenarlas y custodiarlas con toda la cadena de frío que corresponde. Y si se trata de vacunas de otras casas farmacéuticas que no tengan las restricciones, las condiciones de almacenamiento que son requeridas para la vacuna de Pfizer, también se dispone de una capacidad amplia de almacenaje a partir de la ampliación que se hizo de la capacidad instalada de la caja para almacenamiento de vacunas. Muchas gracias, don Alexander, y muchas gracias a los colegas que participaron de manera remota en esta conferencia de prensa. Antes de cerrar, les recordamos el sitio presidencia.go.cr/alertas. El sitio está totalmente actualizado con las medidas sanitarias a la fecha, las excepciones a la restricción vehicular sanitaria, también los detalles de la carta a la excepción de esta medida y el avance en el proceso de vacunación y la llegada de vacunas contra el COVID-19. Le agradecemos la participación virtual al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís, a la directora general de la Salud, la doctora Priscila Herrera, y al epidemiólogo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Roy Wong. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.